Neuroquantum número 14. Vamos a respirar profundo tres veces con la intención de activar Kundalini y la glándula pineal, buscando ese ser que queremos ayudar, imaginándonos esa persona que queremos amar, imaginándonos esa persona que inclusive no conocemos, pero que queremos conocer. Respira profundo. Y esa es tu intención, manténla allí en el cerebro. A esa persona, a esa hija, a ese hijo, a esa mujer, a esa esposa, a esa novia, a ese papá, a esa mamá, al ser que quieras ayudar, a esa amiga, a ese amigo, al desamparado inclusive. Agarra a esa persona, a la que más tú quieras ayudar, amar, respetar, evolucionar, comprender, integrar y hacer feliz, y dile, respira profundo. A todo tu ser, con tu memoria cuántica y celular, desde tu pasado hasta tu futuro, para poder generar desde este presente un futuro, en amor y conciencia de lo que deseo, quiero y queremos, te digo, si existe alguna oposición, todos esos intangibles e tangibles saldrán de tu cuerpo y del mío y del planeta, y se meterán dentro de esa fabulosa cruz. Imagínate cómo todo sale en esa nube gris y se mete en la cruz. Todas las oposiciones, todo aquello que tú consideras que es una oposición, se mete en esa nube y se mete en la cruz. Respira profundo. E imagínate cómo todo sale y se mete en la cruz. Y una vez en la cruz le decimos, respira profundo. Te perdono y me perdono, te respeto y me respeto, te honro y me honro, te libero y me libero, te justifico y me justifico, te entiendo y me entiendo, te doy las gracias y me las doy también, te absuelvo y me absuelvo, te doy la extrema unción y me la doy también. Te glorifico y me glorifico, te santifico y me santifico, te alabo y me alabo, te amo y me amo, te bendigo y me bendigo. Vete en paz, que yo me quedo en paz. Cierra tus ojos y disfruta esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego y esa liberación. Mantén tus ojos cerrados y respira profundo.